Esta es una de tantas historias que han ocurrido en Álamos, un hermoso pueblo enclavado en las contrafuertes de la Sierra Madre Occidental al sur de Sonora. Se sostiene majestuosamente como evidencia verídica de la época colonial a pesar de los años. Conserva su esencia siempre antigua, sus calles empedradas, el kiosco de su plaza, la iglesia y sus campanas, el arte edificante de sus casas, los callejones, las esquinas con sus faroles y los zaguanes con sus puertas y ventanas, sus verdes horizontes y el viento suave al cruzar por los caminos entre lomas y veredas. Y parece que fue ayer cuando ella regresó. Tiene años.
criado de tu papá. ¿Cuál era su nombre? Bernardo. Bueno, si trabajó con un papá, yo creo que debe ser alguien de confianza. Me lo voy a llevar al cuarto para claro que nos proteja. Sí. Por supuesto. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, aquí esperando. Bien, bien, Gilberto. Mi par de cuidafaroles. Como toda la vida, nomás viendo pasar el tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? ¿Ya me dijeron las nuevas? Está, qué novedad, manito. Me llegó una primita. Pero ¿y? Está. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Es para mí. Ah, ¿cómo que para ti? Bueno, vamos haciendo esto. Nos echamos una monedita al aire. Y el que salga ganando, se queda con la primita. Anden. Pues sí, pues está bien. Va, dale pues. Tía, ¿me está esperando? Claro que sí, Felicita. ¿Cómo te fue? Muy bien, me dieron el trabajo de maestra. Vengo muy contenta, nada más que se me hizo un poco tarde. Qué bueno. Tía, le tenía una pregunta. Lo que pasa es que veo que toda la gente aquí en el pueblo como que tiene un cierto rechazo hacia mí, nadie me apoya. La única persona que me ha apoyado es la directora del colegio, pero de ahí en fuera siento que nadie me quiere. ¿Por qué? Ven, siéntate. Te voy a explicar el porqué de ese rechazo. Tu padre era uno de los hombres más ricos y poderosos de este pueblo. Pero llegaron los tiempos de elección y empezaron los problemas. Fue entonces cuando tu padre tuvo que abandonar el pueblo. Entonces esa fue la razón por la que nos fuimos. Así es. Vámonos a casa. ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? Es que me estaba acordando de cuando vivíamos aquí y yo era pequeña. Vamos.
Catri me hace compañía. ¿Qué secreto guarda detrás de esa mirada? Gilberto, ¿qué haces aquí? Pasó, preciosa. ¿Qué te pasa? Pues fíjate que hicimos una apuestita, mi cuñado, mi amigo y yo, ¿y qué crees? Me tocó la de ganar, no, y ahora sí vas a saber lo que es un hombre. ¡No, no! ¡No, por favor, no! ¿Quito, no? ¡Quito, no! ¡No! Señorita Huereña. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Nada más para decirle que siempre no vamos a ocupar su servicio. ¿Cómo que siempre no? Estamos completos. Pero justo ayer me dijo que viniera hoy, a las 7 de la mañana. No había revisado, pero ya estamos completos. Entonces... Lo siento. Si gusta retirarse, porque ya no vamos a ocupar su servicio. Gracias. Que le vaya bien. Thank you.
Pérez, qué bueno que la encuentro, usted lo estaba buscando. Ah, sí, usted debe de ser la señorita... ¿Felicitas? Sí, Felicitas, sí. Bueno, ¿cómo olvidarla? Así es. Acabo de llegar al pueblo y me dijeron justamente que usted me podía ayudar. Necesito información de mi padre. ¿De su padre? Así es. Bueno, pues fíjese que eso no es asunto mío, ¿verdad? ¿Por qué no le pregunto a sus familiares? No, no, no. Mi tía me dijo, usted es el prefecto del pueblo, ¿que no? Claro, pero eso es un caso cerrado. Mire, mejor le recomiendo que se vaya del pueblo. Aquí las malas lenguas, ya saben, las señoras de la alta sociedad, mejor no. Por mejor lo mismo, no busque problemas. Nada más quiero saber eso, por favor, ayúdeme. Mire, mucho gusto, pero me tengo que ir, tengo muchos Nadie asuntos. Nadie me ha ayudado, por favor, necesito saber esto, es muy importante. Vaya con su tía le puede ayudar. Me tengo que ir, gracias, Buen viaje, si se va. Adiós. ¿Y ahora qué voy a hacer? Padre, padre. Sí, hija, dime. Qué bueno que lo veo. Necesito que me ayude a encontrar al padre Hermendáriz. Ese padre hace mucho que falleció, hija. ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Hija! Primero, el licenciado Pérez no me quiere explicar nada. Qué rara es toda la gente de este pueblo. La maestra que me dice que sí, luego que no. El padre. No puede ser que esté muerto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Tengo que irme a la ciudad, ya no aguanto. Aquí nadie me quiere, nadie me apoya. No aguanto esta situación. No puede seguir así. Despierta. Calma, acompáñame. Te llevaré al lugar en donde se encuentran los papeles que liberan a tu padre de la culpa. Que le iba a entregar a tu padre el día que me asesinaron a traición, el cual demuestra la inculpabilidad de él. Es decir, que moriste por nosotros. Así es. Bernardo. Bernardo, ¿dónde estás, Bernardo? Bernardo, no me dejes sola.
¡Bernardo! ¡Bernardo! He aquí los documentos que liberan a tu padre. Después de esta larga noche, tú ya no me recordarás. Solo la imagen de un retrato. Los años han pasado. Tu alma junto a la mía permanecerá como un secreto en los portales.